Pues aquí estamos de vuelta, cambiamos de tercio, vamos con un asunto brutal, señores y señora. Y es una noticia que vamos a buscar, abundar en ella a través de Guillermo Rocafort. Continúa el hermetismo del gobierno sobre las polémicas de Indra. De Indra, recuerdan, ¿verdad? Se exige que haya acuerdos de confidencialidad. Guillermo Rocafort, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido, Guillermo, a este tu programa. Por favor, ¿podrías diseccionarnos esta noticia? Pues, efectivamente, a través de la ley de transparencia, dada las sospechas que está generando la participación de Indra en el proceso electoral español, bueno, y en todos los procesos electorales donde participa, creo que un aspecto fundamental es el trasladar a la opinión pública aspectos relacionados con, por ejemplo, el simulacro, que es obligatorio que se haga antes de las elecciones del 23 de julio. Lo digo que es obligatorio porque en el simulacro de las elecciones de mayo fue un auténtico desastre. Eso sí que sale en la prensa, fue un auténtico desastre de fallos, de incidencias, de caídas. Entonces yo quería saber ese simulacro cuándo fue y qué incidencias tuvo. No me dicen que no, lo pueden decir por confidencialidad y seguridad. Otro asunto importante es el plan de contingencia. En el caso de que haya, por ejemplo, como dicen de forma reiterativa y falaz, un ataque de hackers rusos y no sé qué, todo este rollo que llevan diciendo, pues me dicen que también es, digamos, confidencial. Y ya de paso pregunté, porque en alguna web vi que parecía que se les exigía a los funcionarios que están participando en un proceso electoral un acuerdo o un contrato de confidencialidad. Y así me lo confirmó el Ministerio del Interior en contestación que recibí, creo que fue ayer, y que ha salido hoy publicado en el Cierre Digital, donde se exige por parte de Indra a los funcionarios que por encima del cumplimiento de sus obligaciones con respecto al Estado lo que tienen que hacer es guardar secreto y mantenerse en silencio ante cualquier avería, incidencia o puchero que encuentre. Y eso está escrito negro sobre blanco en un documento suscrito por el Ministerio de Interior, lo cual me parece un escándalo que no sucede en ningún lugar del mundo, ¿no? Porque, en fin, un funcionario lo que tiene que hacer es, si ve que hay una irregularidad, ir al juzgado de guardia o a la comisaría de policía, no callarse, porque además es que es la delegación del gobierno, es decir, el gobierno marlasca, el carnicero de Ferraz es el que se dedica a recabar esos contratos de confidencialidad y los custodia en las delegaciones y subdelegaciones. Es decir, el propio gobierno es el que impone este acuerdo de confidencialidad, que por cierto es absolutamente ilegal porque no aparece reflejada o reflejado en la ley orgánica del proceso electoral en España. O sea, es un puchero legal total, ¿no? Tremendo, un verdadero escándalo, como bien has dicho, Guillermo Rocafort. Muchísimas gracias por contárnoslo. Nos servirá ahora para seguir analizando esta noticia que nos has presentado en este segundo bloque. Muchas gracias, Muchísimas Guillermo. Gracias. Un saludo. ¿Qué os parece? Volvemos otra vez al 23J, volvemos a Indra, volvemos al pucherazo. Pues yo todo lo que sea el control por parte de este gobierno, tanto de instituciones como está intentando, como de las principales compañías en España, pues evidentemente no va a ser para nada bueno. No sé lo que hará, pero desde luego nada bueno va a hacer, porque no quiere el control, porque sí, quiere el control para mantenerse en el poder. Entonces cada una de las empresas o cada una de las instituciones que va intentando controlar es con esa finalidad, mantenerse en el poder, pero sin duda alguna. Es que es un verdadero escándalo, o sea, es que se abstengan. O sea, vean lo que vean, que se abstengan, pero ¿esto qué es? Unos a los funcionarios que se abstengan de abrir la boca y de identificar nada. El otro que sobre los discursos de la derecha en torno a la cesión de migración a Cataluña, que no, que se callen, porque esto no se puede escuchar. ¿Pero dónde vamos? Esto parece una broma, ¿no? Me habéis puesto en una tesitura que va a parecer que defiendo al gobierno de Sánchez.
Y es que yo aquí, mi opinión es que este tipo de conspiranoias sobre el sistema electoral español, que es un sistema absolutamente seguro, solo le hacen el caldo gordo a Pedro Sánchez. Hay que decir la verdad, Indra lo que hace es volcar los datos que llegan de actas hechas a mano y que van firmadas por interventores y apoderados de los partidos que están en las mesas. Y además, 48 horas después de unas elecciones, se produce un nuevo recuento, no de lo que dice Indra, de las actas que llegan a mano. Dar un pucherazo en España es absolutamente imposible. Puede haber historias, como hemos visto en las elecciones, de algún listillo que intenta la compra de votos, el otro por allá. Primero se detectan, pero no puede haber un pucherazo global. Entonces, a mí, este tipo de teorías de la conspiración, lo que creo es que al final lo que buscan es debilitar lo poco del sistema democrático que queda en España después de Pedro Sánchez. Bueno, hay que recordar, ¿qué opinan, también, señores? Hay que recordar también que Indra es una empresa participada por la SEPI en un 25%, sigue comprando SEPI participaciones de Indra, y que está en el foco de atención sobre todo porque es un naipe que están jugando con intereses de otros grupos empresariales, como es el grupo PRIS y tal. Es un tema complicado, pero yo estoy contigo totalmente. No podemos poner en tela de juicio el sistema de votación españoles, es totalmente riguroso, porque entre otras cosas, entre otras fórmulas, se ha conseguido controlarlo directamente en las sedes donde se vota, es decir, los interventores de todos los partidos, que afortunadamente hay en la mayor parte de las mesas electorales, controlan eso y sobre todo controlan luego el recuento posterior. Habéis visto muchas anomalías. 20 millones de votantes, 20 millones de... Claro que hay anomalías. Lógicamente que puede haber, y algún descerebrado que llega o que llegaba en su momento y con un bastón y pega un tratazo a la urna. No me estoy refiriendo a... Eso son anécdotas, Luis. Yo me estoy refiriendo a otras circunstancias. Lo que vimos en julio fue intento de compra de votos. No tenía nada que ver con Indra ni con el recuento de votos. Lo que vimos es a unos listos que daban dinerito para yo me llevo tu papelito. El Partido Socialista. Del Partido Socialista, además, Ceuta y Melilla. Claro, pero Juan de Dios. Yo lo que voy, que vengo también del mundo de la auditoría, es que los controles son necesarios. Imprescindibles. Son necesarios. Claro, entonces, yo os cuento mi experiencia como interventor allí en Guipúzcoa. Efectivamente, tú cuentas los votos y ves el acta que firman y lo firma el presidente de la mesa y toda la historia. Pero luego tiene que haber, efectivamente, y con eso, en teoría, llega una persona que viene con un iPad y las primeras actas las coge y las va metiendo en el sistema. Bien, ¿qué control sería lo normal en ese proceso, en esa cadena, de alguna manera, esa cadena de custodia del voto? Tienes el interventor. En algún momento se rompió. Yo lo que digo es que es necesario fortalecer esos controles. No digo que haya habido, digo que es necesario esos controles y que es necesario fortalecerlos. ¿Cuál es el control de que el interventor o el apoderado está controlando que el recuento de votos es lo que va al acta? En general se hace allí donde pueda haber interventores o no puede haber interventores. Yo estoy convencido que en determinados pueblos de Guipúzcoa, donde no podemos llegar, pues pueden pasar de cualquier cosa. Dicho eso, ¿cuál es lo siguiente? Que la persona que viene de Indra, que suele ser una persona que la han contratado durante unas horas para ese día, para hacer ese tema, y mete, sencillamente transcribe lo que viene en el acta al tal, controlar que efectivamente lo que ha metido esa persona en el iPad es que viaja, que es el primer recuento, que es con lo que a las 10 de la noche todo el mundo ya ve cuál es el resultado que va a haber, que efectivamente eso haya caído bien en ese registro del iPad. Eso no se hace. Y el segundo es que cuando ya hay ese recuento general, solamente se hace cuando lo está solicitando algún partido. Vox lo ha solicitado en las dos últimas elecciones generales, y yo estaba ahí en el Judá, en San Sebastián, y entonces, bueno, pues tienes distintas opciones. O haces una cata, es decir, normalmente el juez te encuentras de todo.
Yo me he encontrado con juezas que les molesta mucho esa petición de control, pero que les molesta mucho, pero mucho significa que mucho, yo muchísimo, y otras, lo digo por aclarar un poco el nivel de control, ¿no? y la facilidad con la que se hacen las cosas, sobre todo en provincias donde el terrorismo, el nacionalismo están muy de la mano, están, y otros jueces que no, que oye, que colaboran fenomenal. Y entonces haces una cata y dices, oye, pues a lo mejor esta urna, esta y esta, y vemos que las actas es efectivamente lo que ha caído en el sistema, pero eso es a petición. Sí, pero entonces, hay partidos como el Partido Popular, ese tipo de controles, es decir, lo mismo que hemos visto que ha habido compra de votos, es decir, que en correos, cuando se ha dicho, oye, vamos a intentar votar por correo, y hemos visto que se compraban. Yo que no había, tengo, que había un tenemos que avanzar, señor. Yo no tengo votos, ninguna duda que en pequeños municipios del País Vasco, donde no podía haber interventores porque te señalaban la muerte civil cuando no te pegaban un tiro, ahí han podido suceder cosas. Pero aquí estamos hablando de algo mucho más gordo. Estamos hablando de un pucherazo en las elecciones generales, claro. No estamos hablando de un municipio pequeño. O de 40 municipios. Estoy hablando de los controles que debe haber en la cadena. Pero esos controles, a mí el que me parece fundamental. Porque es que al final lo que nos van a colar con estas teorías de la conspiración es la digitalización del voto, y ahí sí que la hemos pifiado. Es que se sigue haciendo a mano, con interventores y apoderados, por lo mismo que el registro civil se hace a mano, porque es imposible de falsificar. No, pero sin duda alguna lo que dice Almudena estoy totalmente de acuerdo. Como el voto se haga digital, claro, se acabó la libertad, ¿eh? Eso se acabó. Claro, bueno, señores, se acabó. Vamos a cambiar de asunto, queríamos en cualquier caso que conocieran este asunto, esta noticia que nos ha trasladado Guillermo Rocafort. Vamos a continuar con, nos vamos a tribunales. Resulta que el Partido Popular, que esto creo que a Juan de Dios le va a sentar como una pata en el hígado, el PP se abre a que un técnico de la Unión Europea supervise la negociación del Consejo General del Poder Judicial con el PSOE en vez de Riders. Pues yo en esto que dice, pues no, no me sienta tan mal. No, me sienta fatal. Y lo digo, pero lo argumento. O sea, me sienta mal, pero por un porqué. ¿Por qué me sienta mal? Yo creo que lo que estamos, en una de las muchas crisis en las que estamos en una crisis de soberanía nacional. Es decir, el nacionalismo vasco y catalán están queriendo romper España. Entonces tenemos un problema de soberanía nacional en una serie de regiones donde se les ha dado un poder que no tenían, pero se les ha dado más poder del que tenían, y estamos teniendo un problema de soberanía nacional. Y ahora resulta que vamos a tener un problema de soberanía nacional a nivel europeo. Oiga, que la soberanía reside en el pueblo español, que nosotros somos un pleno Estado de Derecho o tenemos que defenderlo. Evidentemente, Pedro Sánchez está intentando dar ese golpe de Estado desde las instituciones y romper ese Estado de Derecho. ¿Por qué? Porque quiere controlar el Poder Judicial, de hecho controla, aunque no forma parte del Poder Judicial, pero controla el Tribunal Constitucional, controla la Fiscalía General del Estado, controla el INE, controla el CIS, es decir, muchas de las instituciones. En las Cortes estamos viendo que todo va al Real Decreto, es decir, con lo cual no hay que enviar informes preceptivos de los letrados de las Cortes para ver si es correcta o no es correcta, si es legal o es ilegal la norma, se evitan los debates en el Congreso, es decir, está rompiendo la separación de poderes que es fundamental. Bueno, resulta que tenemos una crisis de soberanía nacional y la tenemos en casa, a nivel nacional, y les damos el poder a los nacionalistas. Y ahora creamos otro frente que es, señores, mi soberanía nacional que reside en el pueblo español la traslada a Europa. ¿Pero qué la tengo que trasladar a Europa? Que soy un país soberano, que el pueblo español y los españoles votamos y decidimos las cosas. Yo en cierta forma estoy de acuerdo con Juan de Dios, porque tenemos que creernos lo de la democracia y de que somos un pueblo, una democracia estable, segura, con ya muchísimos años de experiencia, y que tenemos que solucionar nuestro problema. No podemos estar permanentemente requiriendo el primo de Zumosol para que nos solucione nuestros problemas. Hay que llegar a acuerdos, y si no se
llegar a acuerdos, seguir negociando y punto. O sea, la renovación del Consejo del Poder Judicial lleva años y no se soluciona porque, entre otras cosas, hay una clarísima sospecha por parte de la oposición que quieren fagocitarlo, como otras instituciones, este gobierno. Este gobierno que además se ha escorado cada vez más a la izquierda. Es decir, es que ya no es el gobierno. Es que de la anterior legislatura a la actual legislatura, en poco tiempo, desde las elecciones de julio, se ha escorado tremendamente. Entonces tenemos una sospecha de que quieren sustituir, digamos, un poco los distintos poderes por un poder unívoco, que es el poder de Sánchez. Entonces, yo creo que si yo fuera del Partido Popular, me sentiría también tremendamente ofendido que se pidiera por parte del Partido Popular la comprobación o el tutelaje de Europa. No podemos, vale. De verdad, somos una sociedad sólida. Tengo que negociar, es que el Poder Judicial tiene que ser independiente. Pero no, y no se lo acabó. Es. Claro, pero lo que hay que hacer es que se acabó, que no negociamos entre los partidos políticos quién controla el Poder Judicial, que se acabó. Que se acabó, que la reforma que hizo Felipe González, PSOE, en 1965, se acabó, que yo no voy a seguir manteniendo esta farsa de una falsa separación de poderes. Quiero que haya una separación de poderes, porque el Estado, si tiene el poder absoluto, tiene el control absoluto. Pero justamente por eso está la situación del Partido Popular. Adelante. Yo creo que no hay una sospecha, hay una certeza de que Pedro Sánchez intenta dominar el Consejo General del Poder Judicial. Si es blanco, tiene pico y tiene patas, es un pato, ¿no? Pues si es Pedro Sánchez, es evidente que quiere dominar el Consejo General del Poder Judicial después de lo que hemos visto en el CIS, en Televisión Española, en Correos, en Indra, en absolutamente todas partes. Lo que pasa es que ¿por qué se ha acudido a la Unión Europea? Primero, porque es la Unión Europea quien ha acudido a España, porque con todas estas historietas que estaba montando Pedro Sánchez para dominar el Poder Judicial, la Unión Europea le dijo: cuidado, Pedro, que por aquí no, porque en la Unión Europea tenemos unos principios y España, que es democrática, votó pertenecer a la Unión Europea. Por ejemplo, la separación de poderes. A partir de ahí se pide que intervenga la Unión Europea porque es la herramienta que nos queda frente al tirano. Así de claro. Yo, sinceramente, en la noticia lo que no veo es ningún problema en que Reinders delegue en un técnico de su confianza esta cuestión. Que es de lo que la primera herramienta. Más que Reinders esté aquí. No, pero es que Reinders está aquí porque estamos en la Unión Europea. Si os queréis salir de la Unión Europea, pues bueno. Pero Almudena, si es que la primera herramienta que yo tengo es que no me pienso sentar a negociar algo que no tengo que negociar. Pero Juan de Dios, el Poder Judicial es independiente. ¿Y tú qué tienes que negociar con la Unión Europea? Se acabó. No voy a discutir eso. Esto es como decir, pero es que esto va de esto. Vamos a acabar. ¿Eres europeísta? Vamos a expulsar a los judíos. Claro. No, hombre, no. Vamos a ver quién me hace de árbitro para expulsarlo. Una banalización terrible, que es que no me vamos. Pienso sentar a discutir eso. Es que no pienso sentarme a discutir eso. ¿Por qué? Porque me parece ilegítimo, me parece inmoral. Pero entonces yo entiendo el debate porque a ti no te gusta que España esa es la primera herramienta, Almudena. Y esa es la que no hace el PP. Y cuando aceptamos formar parte de un club como es la Unión Europea, hay una serie de normas. Si a ti no te gusta la Unión Europea, yo lo respeto. Que no, a mí sí me gusta. Pero mucho. Vamos a ver, si la primera nación europea es España. ¿Pero qué tiene que ver eso con la Unión Europea? Con el Tratado de Roma. Almudena, porque dices, si no te gusta Europa. A mí me encanta Europa, pero vamos, me encanta tener Europa, que es que Europa no se entiende sin España. Es que me gusta tanto Europa. No, no, pero yo quiero explicarlo. ¿Pero quieres estar en la Unión Europea, sí o no? Porque cuando se dice inmigración, xenofobia, dices, no, estás confundiendo. Cuando se dice Vox, no quiere la Unión, no le gusta la Unión Europea. No lo sé, claro que me gusta. Lo que pasa es que lo que me gusta es que yo soy soberano. Ah, pero entonces yo soy soberano, estar en yo tengo la soberanía. Europea, pero la soberanía reside en el pueblo español. Aceptaron. Reside en el pueblo español, no reside. Y no tengo, mira, y tengo que ser yo valiente. Yo no que tengo soy que crítica. Coger y decir, mira, es que me da miedito luchar contra esto. Entonces, no, por favor, es que venga otro a luchar Juan por lo que Dios, yo no soy capaz es de que, luchar. Vamos a no, ver. No, no, es que cuando España se adhiere a la Unión Europea, acepta unas determinadas reglas del juego. Tú lo que no puedes decir ahora
ahora ese, no me gustan estas reglas. O sea, que aquí en España decidimos, en la Unión Europea se decide, o puede decidir España lo que tiene que hacer el alemán. Bueno, ¿me va a venir a lo mejor algún real decreto de los alemanes para que yo pueda decir? Hay elecciones en junio y habría que votar a los que yo creo que los alemanes se han equivocado. Yo creo que tienen que hacer esto. Yo creo que ¿me va a venir a mí, a España? Vamos a retomar. Vamos a retomar uno de los asuntos, pues la verdad es que más importantes de las últimas jornadas. Inevitablemente, teniendo a Dani en la calle, no he podido evitar preguntarle sobre su punto de vista sobre ese 5% en el que el gobierno ha decidido elevar el salario mínimo interprofesional, eso sí, sin contar con los que pagan. Vicente Belvis, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches, compañera, ¿qué tal estás? Encantada de escucharte. Comentaba a nuestros telespectadores que una noticia de esta envergadura también no había podido evitar pedir una opinión a Daniel en la calle, con el quien abríamos el programa, pero quería profundizar contigo en esta noticia y sobre todo en la respuesta de la COE. ¿Crees realmente que puede tener esta cabezonería de Yolanda Díaz, este golpe en la mesa, este querer tirar para adelante una amenaza, puede impactar negativamente en la economía del país, en la economía empresarial, bueno, tal y como están denunciando los empresarios desde la COE? Claro, vamos a ver. Lo primero, yo, por casualidades estas de la vida, uno cuando va a las ruedas de prensa al final conoce a mucha gente. Ayer, qué casualidad, un tema que nada tenía que ver, estaban los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT en la Comunidad Valenciana, y aquí la Comunidad Valenciana, que es la Comunidad Valenciana. Casualidad que estuvimos hablando de asunto. Los tres, lo primero es que coincidan en el tema. El primer tema que coincidan es que necesita negociación. Nada, ojo. Tenemos un gravísimo problema con esta comunicación, Belvis. Nos llega un sonido muy alterado, con muy, muy, muy poca calidad. Vamos a intentar recuperarla porque no estamos escuchándote nada y es una tremenda lástima, Vicente. Vamos a intentarlo, por favor. Vamos a intentar recuperar esta conexión. En cualquier caso, a ver un vídeo. El vicepresidente de la COE señala que los criterios para subir el SMI naturalmente son políticos. Hemos podido comprobar que no había criterios técnicos en la subida del SMI, sino más bien criterios políticos. Hemos visto que no se pretendía llegar a un acuerdo con los empresarios. Los empresarios, las organizaciones empresariales querían subir salario mínimo este año. Y desde luego habíamos propuesto una subida entre un 3 y un 4%, acorde con la inflación que hemos conocido hoy, que ha terminado el año en un 3,1%, pero la media ha sido de un 3,5%. Y la subida de este salario puede llevar a la quiebra a un buen número de empresas. Acordado este viernes con Comisiones y UGT subir el salario mínimo interprofesional para 2024. El gobierno acaba de llegar a un acuerdo con las organizaciones sindicales para elevar el salario mínimo interprofesional con efectos desde 1 de enero de 2024 en el 5%. De esta manera, el salario pasará desde los 1.080 euros mensuales por 14 pagas hasta los 1.134 euros. Supone una subida de 54 euros al mes. Esto es lo que diferencia seguramente poder vivir con mayor holgura. Un anuncio que ya ha sido valorado también por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz. Un salario mínimo que supone 54 euros más al mes. Un salario mínimo que le permite a la gente trabajadora de nuestro país vivir un poquito mejor. Y también por los sindicatos. En el momento en el que el gobierno ha situado la subida en ese 5%, a nosotros... Pues creo que hemos recuperado la comunicación con Vicente Belvis. Vicente. Hola, compañera. Bueno, creo que ahora te podemos escuchar de manera rápida. Vamos a ello.
Rápidamente, lo que os quería contar es que ayer justo yo estuve con las organizaciones sindicales, Comisiones Obreras y UGT en una rueda de prensa y justo con la representante de la COE en la Comunidad Valenciana, que es la Confederación Empresarial Valenciana. Una cosa que me llamó la atención es que tanto organizaciones sindicales, UGT y Comisiones Obreras, como también la CEB, los tres coincidían en que nada, imposible, Vicente, como lo lamento, pero no, nos llega con mucha dificultad, no podemos hacer esto a los telespectadores. Muchísimas gracias, Vicente, espero que recuperemos en otro momento estas palabras. Muchas gracias, Vicente, nos llega con muchísima dificultad y no estábamos escuchando nada. En cualquier caso, hay una imagen que a mí me ha sorprendido soberanamente en las declaraciones anteriores de Yolanda Díaz, de la vicepresidenta, que es la Guardia Pretoriana. Estaba hablando esta Yolanda y detrás tenía los representantes sindicales. Totalmente. Que se parece a la Guardia Pretoriana. El año pasado llegaron a un acuerdo, si no me equivoco, entre todas las fuerzas sociales, tanto los sindicatos como las patronales, del 4% de subida. Este año la diferencia era un 0,5. La patronal había propuesto entre el 4 y 4,5 de subida y se ha llegado a un 5, una imposición por parte del gobierno, que es de alguna manera un mensaje más, digamos, un poco de lo que ellos consideran en sus políticas progresistas. A mí me parece que luego, afortunadamente, la realidad, porque determinadas comunidades de España son muy activas, como por ejemplo la Comunidad de Madrid, afortunadamente no tiene tanta incidencia en la desaparición de empleo o en la desaparición de empresas, pero es un riesgo, es decir, no podemos echar de la negociación al que paga, o sea, quiere decir que está bien que esté los que reciben y el gobierno, que son los que tienen la potestad de decidir sobre el SMI, es decir, ellos podrían decidir la subida que ellos quisieran, que el gobierno quisiera, sin necesidad de convocar a los sindicatos y a la patronal, pero hombre, ya que se juega en ese terreno, que convoquen a todos y que hagan un esfuerzo, que se hubiera hecho un esfuerzo para llegar a un acuerdo como se hizo el año pasado. Pues es que hay una manera facilísima de subir el sueldo, el básico y a todos, pero facilísima, y nos ayudan a todos. Bajen los impuestos. Sí, efectivamente. Bajen los impuestos. Hagan que el Estado sea eficiente. Exacto. Hagan que el Estado sea eficiente, no gasten, no malgasten el dinero. Es facilísimo, es facilísimo, y benefician a la empresa que tiene más capacidad para producir, para poder invertir el dinero, con lo cual genera empleo, permite que el trabajador tengamos más dinero exactamente por el mismo trabajo, y eso sí, el Estado tiene que hacer un esfuerzo, no puede gastar en tonterías, no puede gastar en chiringuitos, tiene no que... No puede tener veintitantos ministerios... No puede tener veintitantos ministerios, el Falcon a lo mejor tiene que ver cómo limitarlo... Claro, pero es que esto es muy fácil, que pague otro y yo gasto. Es que tú dices que es fácil hacerlo, es fácil para ti, para mí, que no somos socialistas. Para ellos les has desmontado la ideología en un momentito. Pero en 0,0. Bueno, volviendo a la vicepresidenta del gobierno, que es que me está costando meterme con ella porque acabo de leer que está en Galicia ella sola recogiendo todos los pellets, con lo cual meterme con una persona que debe estar tan cansada a estas horas me cuesta cierto. No puedo creerlo. Dice que presume de que ha asumido 50 euros, 54 creo que ha dicho, a los más vulnerables, a los más débiles, el sueldo mínimo interprofesional. Repito, todos los que ganen menos de esos 1.100 y pico euros se van a ver expulsados del mercado laboral y les hace un roto. Pero ya que estás, Yolanda Díaz, ¿por qué solo 54 euros? Ya que lo has subido unilateralmente, ¿por qué no les has subido 1.000 euros? Porque tú también sabes que el sueldo mínimo interprofesional expulsa gente del mercado laboral y lo que eres es una demagoga, con lo cual te deseo que te vaya fenomenal recogiendo pellets en Galicia, pero a ver si dejamos lo de la economía. Conde Pumpido evita aclarar su implicación en la amnistía en un informe del Tribunal Constitucional donde se autopromociona, pero esperen, que ahora les voy yo a dar más detalles, pero no puedo evitar contarles que el Tribunal Constitucional está estallando contra Conde Pumpido tras su segundo balance semestral como presidente. Dicen, se cree Luis XIV. El tribunal soy yo, y se ríe, ¿no? No, esto es una realidad.
Bueno, es que realmente sigue los pasos de su mentor, de Pedro Sánchez, ¿no? El Estado soy yo, el gobierno soy yo y solamente yo digo la verdad y solamente yo tengo capacidad para poder hacer lo que me dé la gana, ¿eh? Esto es el espíritu del socialismo. Bueno, y sobre todo es lo terrible de todo esto es que instituciones imprescindibles en cualquier gobierno se tiñen, se manchan de la sospecha. Es decir, ahora tenemos la posible los próximos meses la posible decisión del Tribunal Constitucional sobre la ley de la amnistía, que ya damos por hecho de que va a salir adelante por si está condepumpido allí. Eso es tremendo, eso es terrible. Eso, la certidumbre en las instituciones tiene que ser desde otro cariz, tiene que ser la certidumbre de la ecuanimidad, de la independencia, de la seguridad que van a actuar bajo el criterio no de la imposición del gobierno de turno, sino desde el rigor de la sensatez y de la creación de tal. Con Conde Pumpido en el Tribunal Constitucional tienen el campo abierto para hacer cualquier barbaridad este gobierno socialista. Pero porque están dando un golpe de Estado desde las instituciones, ese es su proyecto. Entonces lo que estamos viendo es efectivamente lo que están haciendo, que es yo controlo todas las instituciones, hago y deshago todo lo que sea injusto, ilegal, inconstitucional, me da igual porque ya las instituciones las estoy controlando yo. Es que eso es en lo que estamos metidos. Por eso la situación es tan grave y por eso no hay que sentarse con Pedro Sánchez. No hay que sentarse porque está dando un golpe de Estado. Lo mismo que uno no se sentaría ni con Mussolini, ni con Hitler, ni con Stalin. Digo que no, que contigo no me siento. Porque sé que eres malvado, que estás queriendo implantar una dictadura. Y además para sentarse con Pedro Sánchez primero hay que escalar el muro que él dice que ha creado, claro, y bajar y sentarte con él. Pero por encima de todo está la gobernabilidad de este país. Y la gobernabilidad de este país hay que hacer algunas veces sacrificios tremendos. Y yo en algunos momentos entiendo al Partido Popular porque hace digamos hace ejercicios de gobernabilidad de por el bien del Estado que no entra en el razonamiento político del día a día. Aún así, de verdad, estamos en una situación que no nos podemos dar cuenta de lo peligroso en lo que nos movemos. Pero no solamente lo peligroso que nos movemos en este país, sino que desafortunadamente nos acompaña una situación internacional absolutamente alarmante. Es decir, que por primera vez después de 70 años tenemos focos de guerra real que pueden llevarnos mundiales. A una tercera guerra mundial. Sí, sí. Yo debo confesaros que Cándido Conde Pumpido me da menos pena que Yolanda Díaz, aunque debe tener la toga que ya no cabe de porquería, porque lleva arrastrándola por el polvo del camino desde que se ha ido al Tribunal Constitucional. Anda el hombre muy preocupado con su imagen. El otro día se conocía una noticia que andaba preocupadísimo porque a ver si vamos a pensar que Cándido Conde Pumpido es un esclavo moral de Pedro Sánchez y que va a votar lo que le interese a Pedro Sánchez en el Constitucional y lo va a imponer. Yo de verdad es que no podía más de la risa según leí esa noticia, porque como tú muy bien has dicho, todos somos conscientes que tenemos en estos momentos un grave problema con el Tribunal Constitucional, que no es un órgano jurisdiccional. Hay que dejarlo muy claro, el mayor órgano jurisdiccional es el Tribunal Supremo y tenemos un grave problema porque está presidido por ese señor de la toga, el polvo del camino, que se llama Cándido Conde Pumpido y que efectivamente es la voz de su amo. El PP en la misma línea, se ha quedado ella descansada. Seguimos con la amnistía. El Partido Popular accede a presentar enmiendas parciales a la ley de amnistía para intentar devaluar su contenido. El Grupo Parlamentario Popular presentará enmiendas parciales a la ley de amnistía una vez que fue rechazada este miércoles la enmienda a la totalidad, con la que pretendía frenar esta polémica medida pactada entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. El portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, ha confirmado que no renunciarán a esta vía parlamentaria, aunque son conscientes de que tendremos poco éxito. El PSOE ya baraja la fecha del 30 de enero para aprobar el texto en el pleno de la Cámara Baja. Qué poquito nos queda, amigos. Bueno, vamos a ver qué hace Podemos, ¿eh? Cuidado. Pero en cualquier caso, que hay cinco rebeldes por ahí. ¿En qué quedamos? ¿La amnistía es constitucional o no? Porque la amnistía no es constitucional. Claro que no. Si no lo es, no hay ni que presentar
enmiendas parciales. Bueno, eso lo dices tú, pero el señor Conde Pumpido, vamos a ver qué dice. Vamos a ver qué dice el señor Conde Pumpido. Bueno, pero es que tú no determinas la constitucionalidad. No solamente lo digo yo, lo ha dicho Carmen Calvo. Carmen Calvo Poyato, lo dijo en su momento Pedro Sánchez. O sea, pues porque es inconstitucional, porque no está recogido, no se puede. El indulto además es un tema personal. O sea, no se puede, está fuera de la Constitución. Entonces, es que estamos entrando a discutir cosas que no se pueden discutir. Y que la única posición que se puede decir es, señores, esto ya es ilegal. Y va a ser legal, pero porque han tomado las instituciones para pervertir la legalidad y lo justo. Y hay que llegar a ese momento, porque es en el que estamos. Porque si no, poquito a poco es, no, bueno, puedo amnistiar, pero solamente en un caso excepcional. No, que no se puede amnistiar. Pero que si usted ha cometido un delito, que ha cometido un delito, que lo podré perdonar, pero usted ha cometido un delito. Sí. No puedo decir, no, ha asesinado, pero ahora lo amnistío y los asesinatos que hizo fueron ajusticiamientos. No, usted asesinó. Entonces yo no me voy a sentar a discutir si el etarra de turno, si el golpista de turno han cometido delito, que no voy a discutir, es que usted lo ha cometido. No, es que va a ser constitucional porque tengo el control del constitucional. Claro, y lo que voy a denunciar es que usted está dando un golpe de Estado. Porque esto es inconstitucional y usted, el problema es que ha nombrado al presidente del Tribunal Constitucional. Lo ha nombrado usted. Es que a la fiscal general del Estado, es que es ministra. Es que usted le está tomando. Ha llegado un momento en determinadas situaciones, es decir, en un sitio en el que se respetan las normas, en el que hay un Estado de Derecho, en el que hay una separación de poderes, pues evidentemente hay distintas posiciones políticas, hay argumentos, hay debates, puedo contestar, puedo no contestar, puedo no convencer, hay turnos, hay lo que sea, pero es que estamos llegando en un momento en el que estamos intentando hablar con un Stalin. Que con Stalin no se puede, es que no va a discutir, es que lo que va a decir es que te mato. Nos tenemos que ir a publicidad, recuperamos enseguida, ni se muevan, porque ahora vamos a ir además con un vídeo contra el gobierno de Pedro Sánchez por las adjudicaciones irregulares de 315 millones en mascarillas. Bueno, eso y muchísimo más, porque es que dos horitas más de programa le echábamos en el día de hoy. Para la cantidad de cosas que tenemos que compartir con todos ustedes, nos vamos, pero una buena recomendación, hemos estado de fiesta y hay que seguir celebrando. Hay que beber con muchísima prudencia, eso sí, pero si has tenido una noche larga con compañeros, con amigos, de fiesta, con la familia, si has terminado cansado y con alguna copa de más, pues ahora en exclusiva en Naturhaus llega la solución, llega Staff Detox. ¿Y qué hace Staff Detox? Pues que te evita tener que estar al día siguiente con esas resacas absolutamente eternas. Acaba con las resacas del día siguiente con Staff Detox y disfruta de tu bienestar. Para más información visita tu centro más cercano o visítanos en naturhaus.es. Nos vamos, pero insisto, ni se muevan. Nos queda poco tiempo, pero mucho contenido. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española, disfrutas de su cultura, su historia, su arquitectura, su idioma, su gente, sus aromas. Para los que conocemos nuestro pasado, para los que conocemos la verdad y la belleza, Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto. Visita la web
alexandradv.com. Bull Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Bull Seguridad, con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética.